Una mujer que va a hacerse la citología. Entonces, cuando llega allá, pues se dio cuenta que el médico era su ex. Y entonces el médico, pues también se sorprendió y bueno, y la vio muy bonita, ¿cierto? Empieza ahí la citología y él le pregunta a ella: bueno, con cuántos hombres ha estado usted lo que hace que nos dejamos? Ve, perdón, en el último año. ¿Cómo así? Pero eso no es necesario para la citología. Sí, pero para pa la historia clínica sí es muy necesario. Ah, pues estuve con ocho. ¿Ocho? Bueno, con 15, con 15, pues sí, estuve con 15. ¡Con 15! Ah, puso 15 ahí en la historia clínica. Bueno, para seguir llenando la historia clínica, mi amor, yo, Jamie, nos toca poner los nombres de sus ex. ¿Qué, qué? No, 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 usted me está jodiendo, hermano. No, 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 es para. Yo soy muy profesional, está bonito. Vamos a poner los nombres acá en la historia clínica. Esto ha cambiado mucho últimamente. Ah, bueno, listo, no, pues. Pablo, Freddy, Roberto. Bueno, ya, listo, llenó los 15 nombres. Bueno, y aquí vamos por el último punto. De sus 15 ex y yo, ¿quién es el que está mejor dotado? Ah, no, no me joda, no, no, en serio, es que necesitamos poner eso acá. ¿Quién es el que está mejor dotado? Pues el que lo tiene más chiquito es usted. ¿Qué citología más rara?